Yo trabajo en el Colegio Valle Colchagua, ubicado en el sector poniente de la ciudad de San Fernando. 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Háganle adorno a la lámina ya, para que la pongan allá en tu casa. Y bueno, lo que yo siempre comento, el colegio es mi segunda familia y para mi hija es lo mismo. Excelentes profesores, hay mucho material para trabajar, hartos talleres. El compañerismo que existe entre lo que hay en la sala y entre lo que es un profesor y un alumno. Bueno, el espíritu del colegio está en la concepción y en la creencia que para educar siempre debe primar la parte humana, la parte personal. Yo creo que el proyecto educativo desde un principio fue bastante claro. ¿Ya? Yo creo que, el dinero y lo que se recauda en el colegio se invierte nuevamente en el colegio. Bueno, nuestro establecimiento tiene como objetivo principal reconocer e incorporar a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Alto porcentaje de estudiantes vulnerables. Somos todos distintos. Tenemos religiones distintas, políticas distintas, equipos de fútbol distintos. Tenemos que educar en un contexto de integración, que es cómo nos vamos a enfrentar a la vida. Para eso este taller de yoga busca, mediante estas técnicas, lograr que el niño logre estar más consciente de sí mismo, estar más tranquilo, más relajado, y así poder tener un mejor desempeño en su aprendizaje escolar. Nosotros abordamos los contenidos obviamente como cualquier colegio, pero nunca dejamos de lado el lado espiritual o sentimental del niño. Todos nosotros pensamos en que el niño primero debe ser feliz en el colegio para poder abordar otros temas. Existe una orientación en el caso de que ellos tengan alguna situación emocional que se pueda abordar. A los 5 años él entró aquí en el colegio, a kinder, no se concentraba, no hacía nada, y se dieron cuenta que el Alonso tenía mucho déficit atencional. También se generan instancias donde la familia puede participar. El hecho de que nosotros seamos un colegio con integración, creo que de alguna forma nos hace ser un poco más alegres a todos. Que somos un establecimiento que trabaja con la diversidad. Colegio que incluye y no que excluye. Que se sienten identificados a través de las diferentes actividades. En nuestro país, ¿quién necesita una legislación que sea verdadera, óptima y determinante? Son niños que vienen contentos al establecimiento, que tienen derecho a una sala de clases limpia, a baños limpios. Yo lo encuentro que es mi colegio. Colegio muy lindo, colegio integrador. Como una familia. Hay que cuidarlo.